Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlo nuevamente por el canal y de antemano agradecerle su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas curiosidades alrededor de Israel e Irán. Ahí nos vamos moviendo con el mapita satelital para ubicar las principales ciudades en estos países. Ahí tenemos las referencias. Acá tenemos Israel con la famosa ciudad de Tel Aviv. Y tenemos Irán con la famosa ciudad de Teherán, pero algunas otras ciudades localizadas en Irán. Tenemos, por ejemplo, la ciudad de Tabriz, como estamos viendo ahí, el punto de referencia en Irán. Y en Israel tenemos Tel Aviv. Algunas nos hemos preguntado cuánta es la distancia de separación desde Tel Aviv hasta Tabriz. Eso lo vamos a averiguar a continuación. Vamos a tomar este punto de referencia, Tel Aviv. En Israel, proyectar sobre el punto de referencia Tabriz en Irán y aproximadamente cuánto nos da esta distancia: 1242 kilómetros. 1242 kilómetros, obviamente, es una distancia básica, una distancia referencial que de alguna manera nos sirve para tenerlo en cuenta y conocer nuestra geografía alrededor del planeta. Bueno, amiguitos, un gusto saludarlos. Espero verlo más adelante y de antemano agradecerle su visita y apoyo.